Yeah. <laughs> Muy buenas noches apreciados amigos, bienvenidos todos una vez más a nuestro encuentro ya de los martes, de los martes a las 8 de la noche. A ver qué pasa, que no me quiere salir el chat, de pronto por aquí hay una un set que lo tengo que quitar. Que bueno, ya tengo muy buena respuesta. A pesar de que no es el día habitual. Hoy tengo una estrategia distinta para cuando se me vaya el audio. Que ustedes me hagan señales de, de humo. Como me decía Minor. Estábamos ya a punto de sacar el sistema antiguo de señales de humo. Porque usted ha hablado y ha hablado y nada que, que le escuchábamos. Entonces estoy utilizando la estrategia del chat. Que es el que. El medio por el cual ustedes me anuncian si todo está bien. Por ejemplo, si en este momento está bien el sonido, si está bien el audio, si hay que hablar más duro, más fuerte, o si hay que subirle más al volumen. ¿no? Que aquí, pues, de momento lo tengo como, como bien. Lo otro es, pues, que las preguntas, obviamente, las van a escribir y las estoy viendo no solamente aquí en pantalla. Lo que pasa es que el, el chat que sale en pantalla en, en la transmisión, en la pantalla principal, pues es una réplica de lo que realmente está en el chat de, de YouTube. Entonces, ese es el punto. Que bueno, estoy viendo al amigo Darwin Valareso desde Ecuador. Qué bueno que se conecte con nosotros. Hace rato que. O hace rato que no hablamos. Darwin estuvo haciéndome publicidad en, en su zona, en Machala, en la zona de Machala, Ecuador. Pero se conformó hace unos días o hace unos meses ya un grupo de amigos de allá de, de Machala, Ecuador, y estuvimos compartiendo varias clases vía Zoom con el fin de, de estimularlo a, a que se capacitaran mejor. Hicimos un buen trabajo sino que como todo, ¿no? Al principio todos se y después se van desanimando. Pero bueno, aquí estamos disponibles y estamos utilizando estos, estos buenos medios que tenemos ahora para, para compartir conocimiento y también para darnos estímulo. Estamos reconociendo que estamos viviendo una experiencia única y mundial en la historia de la humanidad. Primera vez que todo el mundo está en las condiciones que estamos ahora no significando con ello de que todo sea malo. Hemos aprendido muchas cosas buenas. Hemos buscado, como se dice, el lado amable del asunto y estamos beneficiándonos en cierto modo. Hemos aprendido, hemos aprendido a valorar más, a valorarnos más, inclusive nosotros mismos, nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros trabajos, nuestras circunstancias. Las anteriores a la de ahora, entonces todo esto es, es bueno en cierto modo, y siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué no? Gracias a Fernando Peñate por, por su esfuerzo de que a esta hora usted en España esté conectado. Sabemos que está verdaderamente haciendo un esfuerzo, dado el caso de que usted está ya a ver si por aquí veo 2 y 55. 1 y 55 de la mañana, de, de mañana para nosotros, de la madrugada del de, de día de mañana, por acompañarnos y por apoyarnos, muy, muy gentil de su parte. Bien amigos, entonces vamos a continuar con el tema de los, de los LED, que es un tema que aparentemente no era tan importante o no le estábamos dando la importancia correspondiente. Y según hemos visto hasta ahora, como les decía al comienzo, hay mucho de qué hablar, hay mucha tela para cortar, como diría el, el sastre. Entonces, vamos a centrarnos hoy en lo que es el tema de que hay varios tipos de diodos LED de los que se utilizan en, la, en los backlights de los, de los televisores modernos que difieren no solamente en esos dos voltajes que conocíamos, como son los 3 y los 6 voltios, sino en la corriente. Distinto, compañeros, distintos. si ustedes ya viene siguiendo la, la secuencia sobre los diodos LED, distinto a lo que vimos o a lo que les mostré en los webinars anteriores, donde en una misma regleta vimos que la diferencia, que había diferencia entre los LED, tal vez por el envejecimiento, tal vez por por, digamos, que el desgaste natural y propio de los de los mismos componentes. Pero que eso nos sirve de referencia para decidir cuál dejar en un momento dado o cuál usar para reemplazarlo en caso que necesitemos utilizarlo o reutilizarlo. ¿Sí? Pero eso tuvimos en cuenta, o te deben tener presente, que fue con una regleta con dios LED que supuestamente son de la misma clase pero vamos a ver de qué hay otras diferencias. Voy a valerme, voy a valerme de, la, de una de las páginas web que contiene nuestro sitio web para el SD para mostrarles que ahí está la información, incluso desde hace mucho tiempo, sino que a veces lo leemos y no le prestamos la debida atención, sí, o no le ponemos el verdadero sentido. Vamos a ver de qué se trata. Entonces voy a compartirles el escritorio vamos a quitar el chat para que nos nos permita visualizar mejor voy incluso a ocultarme también para que para que estemos con más espacio en la pantalla y ahora me voy al sitio web repare el sd voy a pasarme aquí para mirar el monitor que me muestre que ya he cambiado. Que me confirme que ya he cambiado. Entonces, estoy en una de las páginas de nuestro club Repara el SD. Esto está disponible para los miembros de pago. Y dice lo siguiente: lo que debes saber para una reparación exitosa del Backlight LED. En este artículo nos vamos a referir a los dios LED específicamente cuando al diagnosticar la falla del backlight a led se confirme que se trata de uno o varios led dañados, bien sea porque la, <coughs> perdón, porque la totalidad de los led no encienden o porque algunos se vean apagados. Aquí me faltó incluso, me falta agregarle, hay una, un ítem más o una, un síntoma más cuando se vean azules cuando se ven azules, cuando veamos unos LED o, o alguna regleta con, con los LED entregando una luz que a nuestros ojos se ve azul, sepan que están dañados, que hay que cambiarlos. Entonces, debe saber que no es necesario cambiar todo el conjunto de tirillas o regleta LED, sino únicamente los LED dañados. Claro está que si cambia todas las regletas, algunos dirán que la reparación será más confiable que si cambias únicamente los dañados. Eso ya lo, ya lo vimos, ya lo argumentamos. Y vimos las razones del por qué y cuándo por qué y por qué sí y por qué no. Sin embargo, continúa diciendo el texto, si estamos en la meta de reparar y no de cambiar y si lo hacemos correctamente, aquí está el punto, la confiabilidad y la rentabilidad será mayor para usted o para mí como reparador. Y para su cliente una reparación mucho más económica. Estuvimos de acuerdo con eso. Lo primero a saber es que los LED usados en los backlight difieren bastante de una marca a otra. Ahí es donde hay que tener cuidado o asegurarnos. Difieren bastante de una marca a otra o cuando son para display de distinto tamaño. Porque, lógicamente, cuando. Por ejemplo, ahorita que estamos. <coughs> viendo mucho mucho televisor ya de gran tamaño hasta hace poco un televisor de 42 pulgadas era lo máximo ahora el más pequeño es el de 42 el televisor de 32 pulgadas ya es muy escaso ya todos son de de 48 50 y 60 y hasta más pulgadas hasta, hasta de 90 me he dado cuenta que se están volviendo muy populares y están lo que son los LCD, como ya vienen los OLED, entonces los están vendiendo a muy buen precio, muy, digamos que son mucho más asequibles. Entonces, cuando eso ocurre, los LED pueden ser de mayor, o de, sí, de, de una, una diferencia a la común que hemos venido conociendo. Ese es uno de los errores más comunes que se comete, sigue diciendo el texto, al no tener presente ese detalle. Lo más común es que se centran únicamente en el voltaje. O sea, hasta ahí veníamos hasta hace poco, centrándonos únicamente en el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Voy a volver aquí al chat para que no vuelva a caer en el error. Sigo viendo, son saludos y agradecimientos. Luego miramos. Luego me dice. Miramos los, los comentarios. Pero pues estoy viendo un comentario ahí relacionado con, con lo de los ledes azules. <coughs> bueno, entonces. Les venía diciendo. Eh, o le estoy leyendo lo que hay en texto. Que a propósito voy a hacer un paréntesis. Permítanme, yo hago un paréntesis. Porque algunos me están preguntando, o me consultan, sobre todo cuando no conocen el sitio web, el club pues, lcd o cuando lo conocen, mmm, me preguntan casi que me reclaman, profe, no hay videos, o hay muy poquitos videos, porque no los hay. Entonces, es por las razones que, lo he dicho varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo, debido a que tengo gente nueva, a propósito, gracias a, a el apoyo de ustedes a la, a la manera como ustedes dan a conocer mi canal estoy teniendo más más afluencia de personas más personas están llegando a, a nuestro club solicitando de las asesorías y e interesados en, en la información que tenemos aquí en la plataforma pero entonces qué, qué pasa que digamos que extrañan los, los videos. resulta que mucho mucho porcentaje yo diría que un 80% si no es más de los que se están interesando en el club repare lcd se conectan es a través de celulares a través de móviles incluso ni de tablet y los de pc son muy poquitos y otro otro detalle es que es con conexiones muy limitadas gente que está en lugares donde la señal no es muy buena y fuera de eso pues es costosa porque son planes que Proporcionan las empresas para los móviles, para los celulares. Ese tipo de planes, eh, al ser tan limitados, son lentos y son muy costosos. Cuando yo coloque, si yo colocara un video para decir esto mismo, ¿sí? si yo coloco un video para decir esto mismo, se gastaría mucho más plan del plan de datos y la persona rápidamente se quedaría sin la información. De hecho he estado haciendo un trabajo, va a ser lento, pero lo hago con mucho gusto de leer, de grabar la lectura lo mejor posible y pronunciación y y, y énfasis de este mismo texto para que los que quieran escuchen el audio. Que el audio es menos pesado, es, consume menos datos y entonces en un momento dado si no quieren leer si tienen dificultades para leer o tienen las facilidades de escuchar pues puedan repasar la lección o aprenderla te voy a continuar haciendo la lectura esa es la razón pues por la cual no hay tanto video ni hay tanta imagen inclusive porque algunas imágenes necesariamente para nuestro caso técnico tienen que ser no deben sino que tienen que ser de alta resolución para poder que se vean los detalles que nosotros necesitamos ver en la vida real, incluso con un lente de aumento o inclusive con un microscopio, ¿cierto? Entonces tengo que tomar una buena foto, tengo que um, recortarla, ajustarla para que me permita mostrarle a ustedes en, con el mayor lujo de detalles lo que quiero mostrar a través de una fotografía que muchas veces vale más que mil palabras pero eso también implica que si va a ser de buena calidad obviamente va a consumir datos pero siempre siempre compañeros sepan de que yo tengo en cuenta eso para que no no consuma tanto y se logre el objetivo importante volviendo al texto entonces qué es el, el error era de no tener presente lo del voltaje continúo dice pero pues resulta que la diferencia más importante es la corriente que consumen los distintos led que son usados en los backlights de los televisores LCD. Por eso, antes de debemos asegurarnos de cuánto es el consumo normal normal de los led buenos que tenga el backlight para luego si sí buscar el sustituto adecuado. Creo que hasta ahí ese punto está Está claro hasta el momento, ¿cierto? Ustedes me van a confirmar si está claro hasta ahí o si hay alguna duda. Si la hay en este momento, me la escriben y ahorita miramos en los, en los comentarios que me dejan con respecto a eso. Viene la pregunta del millón o la pregunta interesante, ¿cómo saber la corriente de un LED? Obviamente, se debe tener una fuente que además de entregar el voltaje ajustable necesario para energizar los LED, que también esté dotada de un miliamperímetro que nos indique la corriente que cada LED consuma. Eso está claro, espero que esté claro, y eso fue lo que hemos visto hasta aquí, hasta el momento, ¿cierto? Que se necesita una fuente que tenga las, las dos indicaciones y que yo pueda ajustarle el voltaje de acuerdo a la necesidad, inclusive hasta la corriente si fuera, si fuera necesario. Pero por ahora, como punto básico, es que tenga voltímetro y miliamperímetro. En los próximos webinars, vamos a, a indicar cómo implementar de varias maneras esas dos herramientas que le podemos implementar a nuestro, a nuestro probador de del Dios LED o de backlight Light como lo tenemos al momento que yo les decía que les había pasado un diagrama el cual al momento o a la fecha más bien ha resultado incompleto o no no como lo necesitamos pero eso lo podemos modificar y lo vamos a enseñar en nuestro análisis hemos confirmado compañeros que los LED usados en los televisores LCD faltó ahí se pueden clasificar entre grupos. Tome nota de esto, compañeros. Tres grupos. Uno, LED de bajo consumo, que está entre los 100 y los 300 miliamperios. Ese sería un primer grupo. Ustedes van a encontrar, sin importar, digamos, no nos compliquemos, compañeros, con marcas ni con marcas ni, con marca, ni modelos de los LED o referencias de los LED descompliquémonos más bien porque en muchos casos es más rápido llego yo con mi equipo ya bien dotado, mido la corriente mido el voltaje y listo no me importa si es Samsung, si es LG, si es Char lo importante es que yo en el momento ya sé qué tipo de LED es el que tengo y qué tipo de LED voy a necesitar o para qué me va a servir ese tipo de LED para en caso que lo vaya a utilizar como un sustituto, lo que sí debo hacer es después de que lo tenga referenciado ¿Sí? De, digamos ya identificado, puedes etiquetarlo y guardarlo en un, en un punto donde yo lo pueda encontrar rápido. Eso sí, entonces, primer grupo, de 100 a 300 mA. Segundo grupo, LED de mediano consumo, que está entre los 300 y los 450 miliamperios Ese sería el segundo grupo. Y tenemos los de alto consumo, que normalmente lo estamos encontrando en los televisores de, de gran tamaño, que está entre los 450 y los 850 miliamperios. Es un LED, tal que estará preguntando y yo cómo sé las diferencias. Pues amigos, si este LED de alto consumo, que requiere de 450 miliamperios como mínimo, cuando yo le ponga 100 miliamperios o 300, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué creen ustedes que pasaría con este LED si yo al probarlo inicialmente pues yo debo empezar aplicándole poca corriente y poco voltaje, porque ahí es donde la fuente, mi fuente de prueba debe tener esa esa facultad de yo poderla poner desde poquito para no irlo a dañar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con este LED que requiere de 450 mA? para que él encienda con buena intensidad. ¿Qué pasa si yo le aplico 100 mA solamente? ¿Qué pasaría, compañeros? Cuéntenme ahí a través del chat. Jorge Mario dice que muy tenue el alumbrado. Sí, exactamente. Prendería, si es que prende, prendería muy poco, ¿cierto? Y lo mismo pasaría con el de 300. Si yo le aplico a este de que mínimo necesita 300. Con 300 me enciende, pero tal vez muy, no tan brillante como cuando ya le aplico un poquito más, 350. Eso es una idea que le estoy adelantando porque después vamos a, a verlo más en detalle. Entonces tengan en cuenta ese, ese, ese dato, compañeros, es muy importante. Sepan que entre los diodos que ustedes tienen allá en su taller, entre las regletas que usted tenga, pues ya saben que pueden coger su equipo y clasificarlos, ¿cierto? Porque de esa manera te van a servir para sustituirlo en cualquier otro televisor, así sea de, otra, de una marca distinta. Claro. Lo ideal, compañero, es, si ustedes tienen forma, si ustedes tienen forma de conseguir los nuevos, ¿sí? Si tienen forma de conseguir los nuevos, eh, lo, lo ideal. Que no, no tenga que utilizar reutilizados, sino que coloque los nuevos. Pero eso es la idea fundamental. Continúo leyendo, compañeros. Los LED en los televisores de marca como LG, Samsung y Sony los hemos encontrado como de bajo consumo hasta la fecha. ¿Sí? Hasta la fecha. De bajo consumo. Sin embargo, está en ustedes que se aseguren. Por ejemplo, en Backlight LG, aplicándole 3 voltios, consume 89 miliamperios. Aplicándole 3 voltios. Está un poquito por debajo del, del grupo, los debajo de bajo consumo. Aplicándole 3.2 voltios, el consumo se aumenta a 169 con 2 con décimas más, de acuerdo. Y al aumentar el voltaje a 3.5, que sería ya llevarlo casi que al extremo, o a llevarlo al extremo, la corriente se sube a 300 miliamperios. O sea, ahí estaría dando una intensidad máxima del diodo LED. Que sería como cuando ponemos el, el brillo al máximo eh, y el contraste en el televisor, por la configuración del usuario. ¿De acuerdo? Entonces mire que estaríamos llegando a ese punto. Eso es... Esto es el resultado de experimentos que yo he hecho aquí en mi laboratorio. Esto con marcas de con televisores de marca. Y mire el resultado, la gran diferencia con los LED de marca, de aparatos de marca china. El resultado fue el siguiente. Una aclaración: cuando hablo de marca china son todas aquellas que llamamos también genéricas. La marca que sea. Lo único es que no es LG, Samsung, Sony, Panasonic, Chat, de esas marcas que son, son, digamos, reconocidas hace mucho tiempo. O sea, ahorita los chinos nos cambian las la reglas del juego y nos encontramos que, por ejemplo, eh, aplicándole 3 voltios, la corriente fue de 180 miliamperios con solo 3 voltios. Con 3.2 la corriente se aumentó a 298 mAh, que ya se pasó al grupo de los de mediano consumo, si ¿Sí van comprendiendo. Y aumentando el voltaje, llegamos llevándolo a 3.5 el, en el, en el diodo LED de un televisor genérico de marca china. Con esos .5 de más, la corriente se, se fue a 480 miliamperios. Es decir, el LED encendió muy al máximo, brillante, sin que se, se alcanzara a colocar de otro color, a, a tender a ponerse azul o amarilloso, pero la corriente se subió a 480. ¿Qué me indica eso? ¿Cómo interpretamos eso, compañeros? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que a ese mismo LED, Estamos hablando de los de 3 voltios, ¿no? no estoy hablando de los de 6. Un LED de 3 voltios normalmente que funciona, digamos que medianamente con 3.2 voltios para que no sea excesivo el brillo, eh, su temperatura no sea tan exagerada, digamos que esté un trabajo, en un rango de trabajo normal, pero aquí lo llegamos al momento de probarlo a un poquito más, más allá de lo normal para, digamos que para presionarlo para llevarlo un poquito a la exigencia y ver si se sí aguanta o cómo se comporta ese en un diodo led normal estaba bien estaba bueno se subió a 480 voltios entonces qué pasó ahí este monitor me falló aquí y ahora <coughs> permítame en un minutico me van contestando compañeros yo voy a tener que reiniciar Tener que reiniciar este aparatico porque se me me la pantalla. Voy a mirar en el chat de la de la computadora eh, principal a ver qué me están escribiendo ustedes. <coughs> mm, a ver qué me escriben. No tiene mucho consumo, Freddy. Tampoco está por quemarse. La razón es otra. A ver quién, quién se anima. ¿Por qué razón se comportó así ese LED? Solo que no es un LED, repito, no es un LED que está en un televisor de marca, sino es un televisor genérico. ¿Por qué pasó eso? No, compañero. No, no alcanzó su tope. O <coughs> oh, bueno, sí. Tampoco, amigo Fernando. No son resistivos. Repito, repito la pregunta. Es un LED que es normal. Es un LED que es normal. Es para 3 voltios. Yo lo tengo en prueba. ¿Sí? Y le hago la prueba normalita que le debo hacer como técnico, que es llevarlo a, a, un, a un punto de, de exigencia. ¿sí? ¿Saben de qué me acordé con esto, compañeros? Me acordé de, de cuando en el aeropuerto a veces eh, nos escuchábamos, o íbamos, por ejemplo, a la pista, a las cabeceras de la pista, y hay unos puntos donde se ubican unos aviones y aceleran al máximo. Estando en tierra, los aceleran al máximo. ¿Saben para qué? estando en tierra, no es volando, si no hay en tierra le, le, la, la, digamos el acelere de las turbinas lo pueden al máximo tienen que asegurarlo muy bien y es un punto donde procuran de que no haya tanto ruido, eso lo hacen para poner a prueba exigente a las turbinas, eso es cuando ella la repara, ellos las reparan para ver cómo quedó y le dan cierto tiempo de, de, de prueba para saber si se si, si aguantó, si, si mejoró, empeoró, siguió igual. <laughs> Entonces, lo mismo hacemos con los dioses cuando lo llevamos a esos niveles. Le estamos exigiendo como un acelere máximo. Si ahí el LED tiene un buen comportamiento, listo. O sea, digamos que pasa la prueba. Entonces, en ese LED, lo que está indicando es, por ejemplo, lo que dijo por aquí Rubén, Rubén Eliacs. Ese es el voltaje. Entonces yo lo clasifico como. Ese es el voltaje normal. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar ese, ese led ¿Como dañado? Ya les dije que no, no está dañado. Entonces no lo puedo clasificar como dañado. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? Carlos Guido dice, ¿es la corriente de trabajo? Sí, es la corriente normal. Pero su consumo es alto porque es un LED. ¿De qué tipo? Concho dice que es de medio consumo. ¿Será? Estamos aproximados. A ver, Jorge Mario dice, profe, el diodo incrementa la corriente exponencialmente en su zona activa. Pasa a la zona activa, viene una meseta y allí no pasa. Él se pone, se pone azul. Los lo he visto azul. Cuando, cuando no es que se funden, tienden a ponerse en azules. O, o se atenúa, se atenúa el brillo. Es lo que he logrado percibir. Es decir, si el LED es para máximo 3.5 y yo lo paso a 3.6 voltios el, el, o no se pone más brillante sino o se pone comienza a perder brillo o tiende a ponerse de otro color como azul, porque es que la, la frecuencia ahí de la radiación de él se cambia y por esa razón te lo vemos, nuestro ojo humano lo ve hace de otro color. Mike Milton Profe, pregunta. Cuando habla de consumo de un LED de 450 miliamperios, ¿es casi medio amperio? Sí, señor. Sí, señores. casi medio amperio. Porque medio amperio serían 500 miliamperios. Sebas, medio consumo. No, amigo. Si miramos la tabla, espéreme, yo. Ya casi configuro aquí lo del. Lo del monitor. Es que me da temor que de pronto. Me quedé hablando solo otra vez. Entonces estoy buscando la manera de... Este computador sí, tal vez de poner la pantalla contrastada, lo más de rara. Y, y justo ahora me pasó. A ver, a ver. Acá sí llegó el chat de acá. Ya enseguida les comparto nuevamente la información que tenemos en el club para que terminemos de, de entender el punto. Bueno, me llegó Carlos Londoño. Eric me dice que se ve borroso el chat. Eso es problema de tu, de tu internet, amigo. Es problema de tu internet, que no ha cargado bien la, la imagen. A ver, Rubén dice: ¿varían los voltajes según el fabricante? Hay dos tipos. Hay dos tipos de, de voltaje, eh, digamos, hablándolo en términos generales, ¿cierto? 3 voltios. Y 6 voltios, o sea, se dice, se dice así en términos de red, porque en realidad no es así, ¿cierto? Hay unas diferencias de, de unas décimas. Mire, ahí tenemos la pantalla nuevamente. Ahí tenemos la pantalla nuevamente. Me confirman si, viendo, si están viendo nuevamente el texto, porque es que aquí ya tengo de monitores el chat. ¿Me confirman si está viendo el texto? ¿Dónde estaba leyendo ahora? De que hay tres grupos. Gracias Antonio, gracias Darwin. Sí, mire, que hay tres grupos. Aquí dice que hay tres grupos. En nuestro análisis hemos confirmado que los LED usados en los televisores, LCD, se pueden, faltó LCD, se pueden clasificar entre grupos. Uno de bajo consumo. Dos de mediano consumo y tres de alto consumo. Los de bajo consumo están entre 100 y 300 miliamperios. Quiere decir que yo le aplico 100 miliamperios y el LED me enciende casi que normal. Y con los 300 miliamperios en consumo, me llega al máximo de brillo. De ahí, de 300 para arriba, el LED tiende a, a perder brillo o a ponerse azul o incluso a dañarse. Yo ahí donde lo puedo dañar. Los de mediano arrancan con 300. Por debajo de 300 enciende muy poquito o no enciende. Y máximo hasta 450. Los de alto consumo de 450 a 8, hasta 805 miliamperios. se ha llegado a encontrar que ellos soportan, por decirlo así. Entonces, volviendo aquí al ejemplo del del caso con los, con los diodos en los televisores chinos, subimos el voltaje de 3.2 a 3, punto, digamos inicialmente 3 voltios, 180 miliamperios. Y digamos que el LED arrancó. ¿Sí? Arrancó. Entonces diríamos que está más o menos aquí en el rango de los de de los de bajo consumo. ¿Sí? pensaría uno, pero resulta que a ese mismo LED que está bueno, confirmado que está bueno, le aumento el voltaje a 3.2 voltios, o sea, dos décimas no más de 3, lo paso a 3.2, y con ese solo hecho la corriente se subió a 298 en otras palabras, se me pasó al grupo de los de mediano cons consumo, ¿sí? entonces yo pudiera verlo clasificado como un diodo LED de mediano consumo pero resulta que yo lo llevo a un extremo de exigencia, si fuera un avión le acelero las turbinas al máximo aplicándole 3 décimas más, lo llevo a 3.5 voltios con mi fuente y la respuesta del diodo LED es que aumentó su brillo, digamos que al máximo el máxima intensidad, pero el LED para poder entregar ese máximo de brillo me pidió a la fuente 480 miliamperios. Ese hecho, ese dato me, me indica que entonces ese LED no es del grupo de mediano consumo, sino los del grupo de alto consumo. ¿Comprendido ahora sí? Eso es lo que, lo que quise decir. Bueno. Si quedan dudas, entonces vamos más adelante a las preguntas. Ahora, mientras que los LEDs ya esto queda ahí, entonces con eso se puede concluir que los LEDs están dentro de los clasificados como de consumo medio. ¿Sí? Consumo medio o lo de consumo alto, dependiendo de, esta, de este tipo de prueba. Por eso aquí en letra negrita puse, en resumen podemos decir que para no complicarnos con clasificaciones por marca o modelo, clasifique LED por consumo de corriente. Entonces, si usted tiene la regleta completa, hágale ese tipo de prueba y luego sí, márquela. Esta regleta es de mediano, de alto consumo, incluso mientras se lo aprende los, los valores en, en miliamperios, se los escribe también y ya sabe con qué está contando. ¿sí? Aquí luego el texto habla de, de cómo conseguir los diodos LED y ahí después, que es una parte que también vamos a ver, compañeros, no sé si en el siguiente, creo que no alcancemos en el siguiente webinar, el del viernes, sino después, cómo extraerlos y cómo soldarlos sin dañarlos. Y aquí estoy hablando de varias sugerencias, de varias sugerencias caseras, prácticas, para que lo hagamos de una manera confiable. Que nos quede garantizado el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta parte ya quedó cumplida que les quería participar y son las ocho y media de la noche. Voy a pasarme ahora, vamos a cerrar aquí el escritorio, vuelvo a chat, a ver qué preguntas hay por ahí funcionando. Y paso a otra parte que les tengo, les tengo para compartirles esta noche. Muy bien, que entendido, entendido. Y aquí, Darwin me dice: Don Omar, en sí el LED se lo considera de bajo consumo. El LED normalito, el LED estándar. Pero es que estos LEDs son especiales. Y ahí fue donde muchos nos, nos equivocamos. Darwin, un asunto, ¿usted recomienda tirarle, los LED? Eso ya lo, lo, lo vimos la, en, el, en el... Lo discutimos incluso entre todos en los webinars pasados, los dos, ante, los dos anteriores. Eh, Rubén dice que lo que más se repara en un TV es fuente. Mm, Depende. Depende de muchas cosas, compañero. Pero lo de la fuente ya lo hemos tratado muchas veces. Ahí está en el club, Repara el SD. Mucha información al respecto: los distintos tipos de fuente, cómo se diagnostican, cómo se reparan. Ahorita estamos entrando en la parte de lo que son los LED. Los Bien, amigos, antes de pasar al siguiente tema, les quiero mm, dar unos anuncios o una, un par de anuncios que me son muy importantes porque resulta que tengo una una dificultad a la cual ustedes me pueden ayudar. Y es que el WhatsApp, mi WhatsApp, digamos que colapsó. Lo tengo colapsado debido a que es mucha la gente que ya diariamente me escribe. Yo había hecho un arreglo, había hecho una una sí, un arreglo con mi tiempo. De por la mañana me levanto temprano, casi siempre a las 5 de la mañana aquí en Colombia. Y de 5 a 6, de 5 a 7 respondo lo que más pueda de los de los mensajes que me envían a través del WhatsApp. Y lo que no alcance entonces en las horas de la noche, que me desocupo de las labores diarias, ahora estoy recibiendo una capacitación por parte de la Aeronáutica Civil aquí en casa que me ocupa casi todo el día, entonces mi tiempo se redujo mucho más. Y aunque venía ya con el arreglo de estar apartando el tiempo para sentarme solamente a responder el WhatsApp con el fin de que me rindiera más, pues le cuento que no estoy dando abasto y muchas personas se me están quedando sin responderle o se me pasan muchos días sin poderle responder debido a que son muchos. Entonces se me traspapelan, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta, compañeros? La propuesta es. En adelante, sobre todo las consultas técnicas que son las que más requieren de atención, porque eh, muchas veces tengo que analizar el caso. Como les he dicho con los ejemplos, ustedes me consultan sobre una falla y yo debo primero tener una, una visión, tengo que crearme un cuadro, yo lo llamo clínico, <laughs> para comprender la situación del paciente, en ese caso del aparato. De acuerdo con lo que me informe el consultante de qué le ha hecho, ¿cierto? Entonces yo entro a mirar qué no ha hecho o qué ha hecho mal para entrar a, a orientarlo. Entonces, ¿cuál es la propuesta, compañero? La propuesta es que lo hagan a través de un sitio web. Ustedes tal vez lo vieron anunciado ahí al comienzo. Y es este. Ahí, ahí está el, el aviso, dice, para consultas técnicas www.cuellar.net. Vamos a tratar de, digamos, de ir redirigiendo para allá. No significa de que no voy a responder al WhatsApp. Los que ya tienen el WhatsApp y me van a seguir consultando, bienvenidos. Sino, por favor, tengan un poquito más de paciencia. Porque le voy a dar prioridad a los que me consulten a través de este sitio web. Les voy a mostrar brevemente, antes de pasar al tema o a la otra parte que tengo para compartirles. Voy a pasar brevemente al, al sitio web y les muestro cómo lo deben hacer. ¿De acuerdo? Entonces me voy para el sitio web que es este. Es este, cuellar.net. Incluso le cuento para los que me conocen hace poco, esta página fue con la con, yo, con la que yo inicié hace muchos años, más de más de 8 años, digo con ella, creo. Pero está por encima, por alrededor de los 10 años. Y aquí publicaba todo, pero lo, poco a poco la fui rediseñando y ahorita, pues tiene muy poca información o casi nada. Entonces, ahorita la quiero mmm, utilizar porque vengo pagando el hosting y, y su registro, todo lo que está implicado de tener una página web y realmente no le estoy dando ningún uso. Y veo que es la mejor manera. Entonces, mire, compañeros, cuellar con K y con Y.net, los que no lo conozcan, es muy fácil de, de llegar a ella y llegan a esta página. Cuando lleguen acá, van a encontrar este texto. Si están desde un celular, es una página que es muy liviana, es muy rápida, es muy amigable, por lo tanto, no va a implicar tanto lío, digamos que navegar en ella, porque he hecho las pruebas en mi celular y se ve perfectamente bien. ¿Sí? Si están desde un celular van a tener estos iconos que tienen aquí al lado derecho, con el cual, aunque usted mueva la página o se navegue por, haga el scroll que llaman, de subir o bajar la página, él va a permanecer siempre a un lado para que puedan ir, digamos, rápidamente a los puntos claves. ¿Cuál es el punto clave? Usted llegó aquí a cuella.net a hacer una consulta. Entonces, entran aquí por la manito. Dan clic ahí o tocan si están en un celular y los traen a esta página. Consulta técnica. ¿Qué tal, amigo visitante? Bienvenido. Déjanos tu mensaje o consulta. Te estaremos dando respuesta en el menor tiempo posible. Muy importante que nos envíe información relevante, cómoda. Aquí le damos una guía. Tipo de aparato, marca, modelo, chasis, síntomas. Lo que haya realizado como mediciones de voltaje o corriente, impedancias, cambio de alguna parte o comprobante. Aquí le damos esas sugerencias y en este orden con el fin de agilizar la consulta. Que a usted le quede ordenada su consulta y que a mí me quede más fácil para eh, hacer el resumen. Listo. Si ya está registrado en este sitio web, pues ingresa por acá y le va a pedir sus datos. Si no, no hay ningún problema. Se registra. Al dar clic aquí, lo lleva a un formulario el cual le va a pedir... Dos datos. Un nombre de usuario. ¿Sí? No se compliquen poniendo nombres y apellidos. El, un solo nombre. Su, su nombre, si se lo rechaza, entonces pone el apellido. ¿Sí? Que sea breve para que después no se compliquen si dejó espacio, si colocó mayúscula o minúscula. Póngalo lo más sencillo posible. Y luego su correo electrónico. Aquí escribe su correo electrónico. Muy importante que su correo sea real porque ahí. A través de él vamos a seguirnos comunicando en algunos casos para que recuperes tu contraseña. ¿De acuerdo? Si ya está registrado, voy a devolverme a la página. Si ya está registrado, después del registro se ha, será llevado automáticamente al talonario o al formulario de la consulta. Si ya está registrado, entonces, al llegar aquí, puedes ingresar por este botón verde o por este botoncito de aquí que dice ingresar. Cualquiera de los dos lo trae a la misma página. Que es donde te, debe te debes identificar. Yo tengo aquí una, un perfil con mi nombre, que es Omar, sencillo. Una contraseña que ya le, le configure e incluso aparece aquí en los punticos porque le dije a la computadora que me recordara. O sea, que me guardara esa contraseña para no estarla escribiendo. Le doy acceder, espero unos, unas fracciones de segundo y ya estoy dentro de la página. Mira, sí, aquí aparece, aparece debe aparecer mi nombre o su nombre. Y aquí tenemos el formulario. Nótelo, aquí está. ¿verdad? Aquí viene lo interesante, compañeros. Aquí van a aparecer todas las consultas que hagan los distintos consultantes, que va a servir a la vez como una base de datos para que ustedes se den cuenta. Ah, ya preguntó otro por el mismo asunto, entonces voy a leerlo. O. O me pongo a leerlos para aprender de ahí de la, digamos, del historial que queda. ¿sí? Vas a, a buscarlo por temas. Cuando esté esto lleno de más consultas o de consulta, pero aquí no viene no la primera. Entonces, aquí por buscar, pone palabras claves, por ejemplo, algún modelo o una marca. Cualquier palabra que considere que sea clave. Y él le va a filtrar y le va a listar. Y va a poder ver la pregunta que hizo el compañero y la respuesta que se le haya dado. ¿de acuerdo? vas a hacer tu primera consulta, entonces das clic aquí, nuevo TIC y mire, automáticamente como ya está registrado el sistema te identifica y te agrega el nombre y el correo aquí solamente faltaría que agregues tu país, que es muy importante que nos cuente porque a veces me consultan de cosas donde necesariamente tengo que saber en qué país está, para poderlo orientar de la mejor manera Aquí en breve descripción, entonces colocas televisor que no prende o televisor que no tiene imagen o equipo que no suena, lo que sea, lo escriben ahí brevemente. Y aquí en la descripción escriben el resto del cuento, lo que, lo que te decimos aquí. ¿Cierto? El tipo de aparato, aunque por acá más adelante tengo un resumen. Esto va a tratar de irlo simplificando para que sea mucho más fácil y tengan que escribir lo menos posible. Escribe aquí todo el, el asunto. Que consideres apropiado, tienes herramientas para hacer una lista, por ejemplo, de modo que cada vez que escribas algo le vaya organizando. Puedes agregar una imagen, aquí puedes adjuntar un archivo, así sea de un celular, tocas ahí y te lleva a, a las fotos o al video, lo adjuntas. Finalmente, aquí puedes hacer esta selección, si se trata de un televisor TRC, lo clasificas, digamos, de LCD, equipo de audio u otro. Porque es así, me ayuda a mí a llegar más rápido a buscar su ayuda. Debes confirmar aquí que no eres un robot, para que un robot no me envíe información basura. Debes aceptar los términos, porque aquí hay unas condiciones que es muy importante que las lean. Unas condiciones que son para usted y para mí, ¿cierto? Para que nos curemos de salud. Aceptamos ahí y le damos enviar el ticket inmediatamente lo envíes a ustedes le llega una copia al correo a mí me llega una y yo voy a tener una pantalla donde voy a estar viendo todos los los tickets toda la lista de tickets o de consultas que me estén haciendo cada uno de ustedes y él me va a estar indicando aquí el estado a quién le di respuesta a quién me falta todo eso me va saliendo aquí la fecha y todo 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 el asunto un resumen en breve entonces yo rapidito puedo saber ah me falta volar no de tal vamos a responderle si ¿Sí me comprenden entonces me facilita mucho el poderles ayudar a ustedes de manera más ordenada y más rápida y a la vez queda el historial para los que después vengan a mirar qué hay ahí que seguramente en un futuro va a ser muy muy valioso porque vamos incluso a evitar Muchas consultas, porque ahí están son como las preguntas que muchos hacen. De acuerdo, muy bien. Eh, uno, otro detallito que tiene que ver con, con Repar LCD es este. Vamos a llegar aquí. Que me preguntan, profe, ¿cuándo se me vence a mí la, la membresía? ¿Hasta cuándo es que yo tengo mi, mi membresía paga? Se me olvidó. Entonces ingresan aquí, después de que estén logueados, que estén identificados, entran aquí por ingresos registrados y esta opción, mi cuenta, que la pueden encontrar con, bien sea en el celular o una computadora. Esperan ahí a que cargue, a, a que cargue la información y aquí la tienen. En el caso mío, Omar Cuellar Barrero dice: Usted está conectado como Omar. Eres miembro desde el 5 de septiembre del 2019 y estoy habilitado con el plan capacitación más asesoría. Aquí saldría el plan que tenga. Si ya se venció el, de, el, que, el que se haya vencido, automáticamente lo pasa al de un, al de un miembro gratuito. Y los detalles, aquí donde está este parlantico, donde dice suscripciones, aquí le dan la, la fecha real o detalles de su cuenta en cuanto a fechas. Tocamos ahí. Y al cargar la información, mire, aquí, por ejemplo, me dice, membresía, capacitación, asesoría. Dice que estoy activo, que tengo el plan desde... por 30 días, que inicié el 10 de junio del 2020 y que finaliza el 15 de julio del 2020. Del 2020 ¿Sí? Que pagué, que fue, fue pago, no fue gratuito, no fue un bono, no fue una, una, una rifa. Y que aquí, y el costo fue de 10 dólares por 30 días. Aquí está especificado. Todos estos iconos son detalles adicionales con relación a su perfil. Entonces, también quería participarles de eso. Bien, ahora me voy a ir a otra parte, compañeros. Que es esta. También tomada de la página de Repare LSD. Una información que es muy importante que tengamos en cuenta. A ver si alguien me... me confirma que ya estamos viendo la estructura. Aquí tengo una, un diagrama que dice estructura sencilla. ¿Me confirman? Si sí, sí, la están viendo. Para continuar. Mientras me confirman, voy a... a leer un comentario que por aquí me está llamando la atención de Rubén Eliach que dice en esta página hay diagramas de TV es una pregunta que me parece importante compañeros saben por qué qué bien gracias compañeros gracias por el reporte miren eh, antes de pasar al tema Rubén está preguntando Rubén Eliach en esta página hay diagramas de televisión y les digo no los hay y por qué no los hay porque ahora, compañeros, incluso no es ni necesario descargar la información. Ya hay páginas configuradas para que nosotros no necesitemos descargar la información. A ver qué tiempo tenemos. Uy, las 8 y 45. Acuérdenme, en el viernes les hablo de eso. Los sitios web, algunos, digamos, muy actualizados, están permitiendo que. Yo no necesito descargar el manual y eso me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque un manual de 120 páginas que pesa hablemos de 10 megas. Resulta que yo, para descargarlo, pues necesito el, mi conexión que me permita hacer esa descarga y ahí me, gasta, me gastaría 10 megas. Como yo ya no necesito descargarla porque la página me permite ver la página del documento que yo necesito entonces yo puedo navegar por las miniaturas, eso lo muestro el viernes porque no me quiero ir sin participarles de esta parte entonces en miniatura yo puedo ver en qué parte está el diagrama o oh, los diagramas cuando yo lo ubique le doy clic, él se me maximiza en pantalla y puedo navegar por la página, agrandarla ubicarme en el punto exacto de lo que yo necesito ver por ejemplo un cierto integrado o una cierta resistencia un cierto transistor un x capacitor averigua el valor del voltaje o el valor del componente o la referencia del componente y listo ya conseguí lo que necesitaba que era solamente la información no neces necesite más nada entonces es a donde van los, las cosas del Internet, a dónde viene el, el Internet. Entonces ya no es práctico ponerme yo a descargar manuales y descargar y descargar cuando después es una información que no, no, no voy a volver a usar o nunca voy a usar, pero sí gasté un montón de recursos como el ancho de banda o mi plan de datos. ¿De acuerdo? Me acuerdan el próximo viernes de hablar del tema si sí, sí lo paso por alto. Bien amigos, entonces viene la parte, ahora viene la parte que tiene que ver con las distintas formas como vamos a encontrar nosotros conectados los backlight. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que yo quiero llegar, cuando tengamos implementado nuestro probador para tiras LED o para diodos LED, lleguemos al punto de comprender y de usar una metodología que no nos digamos nos ahorre en muchos casos desarmar un backlight manipular el display solamente para probar o confirmar si los leds están dañados o no cierto si yo entiendo bien el sistema como le venimos estudiando debe llegar el momento en que yo puedo hacer las pruebas del sistema backlight sin que tenga que desarmarlo Desconecto aquí el, el conector y hago unas ciertas mediciones, y con eso me doy cuenta si el problema realmente es de todo el backlight, si es de una tirilla, o si no es de la tirilla, o si no es del backlight, sino de la fuente o del inverter. A ese punto quiero que lleguemos. Para empezar, entonces, tenemos un tipo de backlight que yo lo llamé de estructura sencilla. ¿Sencilla por qué? Porque es una fuente que entrega, en este caso, 157 voltios. ¿Sí? Va un primer cable. Aquí viene lo, 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 lo de cuidado. Voy a encontrar cuatro cables que van para el backlight. Yo los leo, no los veo. Y si yo los enciendo, pues voy a ver la luz, pero no sé quiénes están encendidos, quiénes están apagados. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí no puedo estar seguro del asunto. Lo que sí sé de momento o de primera instancia es que tengo cuatro cables aparentemente me parecería a mí o entendería que tengo dos series parecería que tuviera dos series pero resulta que según esta estructura según la interpretación que ustedes le pueden dar y les participo cuántas series hay ahí en ese circuito quién me quiere ayudar o quién quiere aportar o quién quiere participar ¿Cuántas series hay en, ese, en esa estructura? ¿Hay dos? ¿Hay una? Robinson dice que una, Minor dice que una, Arevalo también dice que una, Fernando dice que dos, Rubén dice que él no ve sino una. Hernán me dice que una. Robinson Ramírez dice que hay dos. Darío Vidal López dice que están en seriados dos tiras. Muy bien. Muy bien, vamos a verlo. Pin 7, entran los 157 voltios. El, el positivo llega a la tira de LED. Aquí estas líneas punteadas indican de que hay más LED ¿sí? y llegan aquí al pin 5 del pin 5 no van a ninguna parte dentro de la tarjeta simplemente pasa aquí lo que hay es un jumper, un puente entre el 5 y el 3, o sea que la corriente que salió del primer tirilla simplemente pasa y continúa para la otra tirilla pasa por todas ellas y sale aquí por el pin 1 a donde está marcado como LED menos. No se engañen, compañeros. Ojo, o escuchen por favor bien, tomen nota de lo siguiente. No se engañen porque a veces vemos serigrafiado en el conector cosas que nos pudiera indicar lo contrario. Tenemos que asegurarnos que realmente, qué conexión tiene ahí entre, por ejemplo, el pin 5 y el 3. Si aquí no hay jumper y aquí se va para. La parte interior del, del inverter, bueno, ahí sí ya pudiera ser aquí una primera serie y aquí otra. Y quizás estuvieran dependientes, sin embargo, es posible que adelante, por acá atrás o dentro estén puenteados. Entonces, yo tengo que asegurarme que realmente no esté ocurriendo eso. Es decir, que entre el punto 3 y el 5 no haya un puente, no haya continuidad. Si lo hay, simplemente es una serie. Listo, sale ahí. Y aquí se va para la parte del control de retorno. Entonces, esta es una primera condición. Lo que sí me permite este sistema aquí es poder comprobar una primera sección. Yo diría, yo me atrevería a pensar de la siguiente manera. Este conjunto de LED posiblemente sean dos, dos tirillas. Una para la parte superior y otra para la parte inferior. ¿Sí? Y esta segunda tirilla de la parte inferior media, llamémoslo así, o baja, a la parte inferior más baja. Entonces, esto me iluminaría la mitad del display, de la mitad hacia arriba y esta de la mitad hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo quito el puente o saco las conexiones y puedo poner aquí mi probador de tirillas. ¿Y qué hacer con él? ¿Qué hacer con ese probador? ¿Qué le hago ahí a ese probador? Pues lo conecto aquí y qué qué hago con él? ¿Qué voltaje le pongo? ¿Qué corriente le pongo? ¿Qué opinan ustedes? ¿O no le pongo todavía voltaje? Más bien primero averiguo algo. ¿Qué opinan ustedes? Porque yo no me puedo poner a adivinar, compañeros. Con la electrónica, con la electricidad, no me puedo poner, no debo suponer, no debo imaginarme. Yo creo, yo pienso, no. ¿Por qué? Porque podemos hacer un daño. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Antes de... Yo puedo hacer una prueba de esta tirilla independiente de esta porque me lo permite hacer sin desbaratar el, el display. Sin tener que desarmarlo. Primero hago una prueba. Ya si me da mal. Entonces ahí sí vamos a ver, me, me figuró como decimos me figuró me figuró desbaratar. Hernando Fernández dice que medir continuidad. ¿Han llegado a medir continuidad? ¿Y cuánto le cuánto les ha dado? Rubén Eliac primero averigua. y qué averigua. Fran también dice que averigua pero averiguar qué. Carlos Alfredo Otiniano dice averiguar de cuántos voltios es cada LED. Pero es que están adentro. JC, lo bueno de ese ejemplo es que se puede comparar las dos tiras. Sí, claro, es que para eso es que para ese punto voy. Yo tengo dos tiras ahí para, para confirmar. Si la una me gasta determinada corriente y la otra distinta, entonces ya me está diciendo aquí hay problema. Posiblemente hay un problema. O también me puede indicar. Alguna otra, alguna. Dar, dar otra información. Eh, Ru, eh, Rubén dice que a ver, Poncho dice que medir corriente, sí. Pruebo con un voltaje bajo, sí, también puede ser. Robinson cuadrado dice el voltaje, se conoce mediendo la intensidad. Uh -huh. para, allá, para allá voy. Silvino Villal va a ver cuánto alimenta la tira completa y dividir en dos secciones, o sea, alimentar con la mitad del voltaje. Hay muchas opciones, compañeros. Hay muchas y todas son válidas. Y como dice el dicho, eh, cada cual tiene manera de matar sus pulgas, ¿cierto? <laughs> Muchos de ustedes dirán, no, pues yo lo hago más bien de esta manera. Esto es respetable, pero queremos tener en lo posible la seguridad de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer. Noten que es muy posible, no en todos los casos, pero es muy posible que yo pueda averiguar cuánto es el voltaje que está entregando mi inverter ¿Sí? si yo me averiguo ese dato entonces ya tengo una referencia muy importante para saber porque con este voltaje yo lo divido por el voltaje promedio de los led y entonces ya me va a decir cuántos led tiene adentro y o cuánto voltaje yo le puedo aplicar ahí en ese extremo en esos dos extremos entonces, si son dos tiras, entonces si esto está para 157, entonces quiere decir que una tira sería de la mitad. Y ya puedo comenzar a aplicar un voltaje por debajo de ese, pero lo voy subiendo, voy subiendo y voy vigilando la corriente. ¿Sí? Que no se me vaya a exceder porque puede dañar los leds. Entonces, supongamos, nos midió, eh, nos subió a 60 voltios y con 60 voltios 100 miliamperios. Bueno, dejémoslo ahí y vamos a hacer la prueba con la, otra, con la otra sección. ¿Me dio lo mismo? Están buenos. No es el LED. Pero si no me midió, si una tirilla me dio y la otra no me midió, entonces hay una tirilla de esas o la otra sección está dañada. Ahora sí voy con toda seguridad a desarmar el backlight porque ya sé que hay un problema físico. Me tocó me tocó desarmar, pero no estoy desarmando de manera apresurada y arriesgando a dañar, a hacer un daño mayor. Si me comprenden esa parte. Esta es para el caso que tengamos este tipo de conexión. Puede, puede que haya en casos donde solo tengamos dos cables, uno que sale y otro que regresa. Eso también se da. Es ahí donde tenemos que tener nosotros el concepto claro en nuestra mente de cómo es que están. Comportándose en ese, esas conexiones. Porque de otra manera voy a estar adivinando y eso no es posible. Eso no puede suceder. Tenemos una estructura dual o doble. Te faltan dos minutos para terminar. Doble o dual. Este es otro diseño. Donde están separadas. Literalmente están separadas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el borne? Vamos a encontrar un cable. Que lleva el voltaje del inverter. O sea, van a haber dos cables que reciben ese voltaje y se van para allá para el backlight. Y hay dos que regresan y se va, y entre, y, e ingresan al inverter. Entonces tengo dos tirillas separadas. Aquí pudiera suceder lo mismo. ¿sí? Una alumbrando el display de la mitad hacia arriba y la otra alumbrando el display de la mitad hacia abajo. Yo ahí también puedo separar, aislar la, la conexión y hacer la comprobación. De acuerdo con cuál voltaje. Con el voltaje que yo tenga aquí, en este caso, a la salida del inverter. Entonces, primero averiguar cuál es el voltaje. En las tarjetas, en las PCB, en los inverters de marca, de Samsung, de LG, de Sony, muchas veces o casi siempre trae rotulado en la tarjeta una tablita y dice ahí el voltaje de salida y la corriente inclusive. Es un dato excelente porque ya me está diciendo de cuántos son los LED y ya puedo decir, ah, son ese en ese tiene LED de bajo consumo, de mediano consumo, de alto consumo, porque el fabricante ya me está dando los datos. Pero en los chinos, pues eso no ocurre. Entonces me toca averiguarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos un tercer caso que sería el múltiple, el inteligente, donde podemos tener, por ejemplo, en este caso, dos, cuatro, seis tirillas. Yo aquí en este momento tengo un Samsung con ese tipo de backlight. Es un backlight, yo lo llamo inteligente, ¿por qué? Porque él gradúa o controla el brillo de cada sección de estas. Eso lo hacen con el fin de que la imagen. Sea mucho más contrastada. Un ejemplo, una proyección, una imagen cuyo, cuyo plano inferior es, por ejemplo, una playa y en la parte superior es una nube borrascosa, una, un cielo oscuro, por ejemplo. Entonces, en ese caso, los LEDs de arriba van a estar prácticamente apagados y los de abajo van a estar encendidos. Entonces, ayuda al contraste de la imagen. Es un, es un backlight inteligente que de hecho va a necesitar información de imagen. Le debe llegar a información de imagen. Por eso trae estos, estas dos líneas. De data y clock. No trae exactamente información de imagen. Trae un cuadro, una información a blanco y negro, pudiéramos decir. Para que en base a eso él entonces tome esta determinación de cómo graduar. Entonces aquí que tenemos. Tenemos seis tirillas. Completamente independientes. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas las podemos probar por separado, aplicando el voltaje de acuerdo con el que tengamos aquí a la salida del inverter y comparar, por comparación, darnos cuenta si alguna de ellas tiene problemas o no. Entonces yo puedo determinar si el problema es realmente del backlight, de los LED o si es de mi fuente. Si notan la gran ventaja de uno entender cada una de estas estructuras, entonces es muy importante eso, compañeros. Es muy importante eso. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado a un buen punto. Eh, quería haber llegado a um, hablarles del ElectroDroid. Toma, se los voy a mencionar mientras me voy despidiendo. <coughs> El ElectroDroid, que es la aplicación que algunas veces les he mencionado con respecto a esa aplicación que podemos tener en el, en el celular, con el cual se nos facilita mucho hacer los cálculos de las corrientes de los LED y de los, y de los backlight en total. Como ya el tiempo se me agotó... Son las 9 y 3 minutos. Entonces, vamos a dejarlo para el viernes. El viernes voy a mostrarles a través del celular. Los que no tengan la, la aplicación, descárguenla. Si alguien, si alguien necesita que le indique el nombre del, de la aplicación, se la escribo en el chat. Para que la tengan lista para el viernes. Y el viernes la, la, la vamos a usar. Con, con ejemplos de modo que podamos hacer uso de ella como una herramienta adicional que vamos a tener siempre a la, manos, a la mano para que nos ayude con, con esos casos donde tengamos dudas con respecto a, al consumo de los diodos LED. Darwin me preguntaba ahora sobre el consumo. Sí, el, la misma aplicación, aunque no incluye los LED de los backlight de los televisores LCD, si sí me están indicando, me están mostrando de cómo, según el color del LED, Puede variar la corriente típica que ellos consumen. Y es una información que no necesito ir a buscar datos ni nada ni nada por el estilo. Y me sirve también para hacer cálculos: cálculos de, de qué resistencias o qué voltaje soportan. Toda esa parte es muy importante porque nos da mucho mayor entendimiento, sobre todo para estos casos que yo considero críticos. De cuidado con los backlights backlight de los televisores LCD que son los que nos van a llevar finalmente compañeros a que podamos con confianza si ¿sí? en un momento en un caso extremo en que no tengamos el led nuevo que no lo podamos conseguir nuevo o que y que tengamos que usar hacer uso de un led de pronto incluso ya recuperado y tal vez de muchos, muchas horas de uso pues saber hasta qué punto podemos estar confiados en cuanto a ese sustituto que vamos a, a utilizar que sería a la final una opción muy rentable para nosotros como reparadores muy barata para el, te, para el propietario del aparato y con el cual nosotros vamos a ganar confianza y seguramente mucha credibilidad en favor de la gente de nuestra zona y a nosotros que nos lleguen más más ingresos cierto con claro eh, con la conciencia tranquila de saber de que pues si estamos colocando repuestos de segunda obviamente debemos dejar eso claro a nuestro cliente cierto eh, señor señora ante la situación ante las circunstancias porque vivimos en una zona apartada porque los comercios están cerrados la verdad de todo de lo que está ocurriendo la única manera de yo reparar ese aparato es colocando un repuesto de segunda Mal hecho es que nos pongamos a decirle que le colocamos una cosa nueva cuando en realidad no es nueva. Resulta que falla y entonces ya quedamos mal. Como ya dejé claro al cliente que estoy colocando un repuesto que no es nuevo, que he recuperado, me estoy comprometiendo a que le va a trabajar tres meses la garantía normal que yo doy o no sé cuál manejen ustedes, entonces el cliente va a tener claro de que si llega a fallar, yo le voy a responder por ese trabajo. ¿Con qué le respondo? Con mi mano de obra y que él va a cubrir el costo del repuesto. Es como lo más legal, lo más transparente y lo más común que se hace para el tema de las garantías, que por cierto se da para, para otro webinar. Bien amigos, entonces, eh, no más por el momento. Muchas gracias de nuevo por la atención. No he podido ver la, el número de asistentes, por lo que tengo es el chat para vigilar la, la transmisión, si alguien me lo quiere contar en cuanto está la, la asistencia. Y lo otro es, eh, pues que nos vemos en el próximo viernes, si nos quiere, a la misma hora. Vamos a continuar con este tema que creo que todavía hay mucho para, para hablar. De hecho, ya, ya les adelanté. 73, gracias, don Rubén. El tema de, para el viernes, el tema del uso del el electrodroid para hacer cálculos de estos de sobre los LED y lo otro es vamos a empezar a ver la manera de implementar nuestros probadores eh, caseros, digámoslo así, para los los LED. El aparatico este, el chino, que ya hizo que le iba a desbaratar o a desarmar para ver, para ver por dentro qué se puede hacer, no se puede modificar. La... le tomé una fotos, el circuito es un circuito que es un chip, eh, es bien hecha la tarjeta, no le veo manera de hacer ninguna modificación. Prefiero más bien adicionarle el, el perímetro que me falta, aunque tiene una limitante. Que yo este, este aparato ya, ya vimos que necesitamos que nos entregue más corriente y este no nos la entrega y no está fácil la, la modificación. Más fácil veo... El, el caserito, el de nosotros creo que es más fácil que lo modifiquemos para que nos entregue más corriente y le implementamos el voltímetro digital y el miliamperímetro y vamos a tener una herramienta más que suficiente para hacer las pruebas bien bien confiables, cierto y que por lo tanto nuestro trabajo también quede mucho más, más confiable bueno amigos, los comentarios que, que queden pendientes si gustan me lo dejan en la grabación o lo hacen a través de la página web que les mencioné, cuellar.net, con el fin de que la vayamos empezando a utilizar y a, y a dejar ahí un legado para los próximos visitantes. Un abrazo para todos. Muchas gracias por, por la atención. Queriendo Dios, nos vemos entonces el próximo viernes a las 8 de la noche. Hasta entonces, cuídense.